cita con la cultura, restaurante Barbatuscas, un programa que hacemos desde la Academia de Historia para todo el pueblo cañero, con el propósito de divulgar la historia, la cultura, las artes, todo aquello que construya municipio. Hemos venido trabajando en una cantidad de cosas desde la Academia de Historia y queremos recordar nuevamente a los televidentes que en este momento tenemos todas las baterías centradas en los 450 años de la Fundación de Ocaña, una conmemoración o una celebración que aspiramos sea apoteósica y tenga toda la dignidad, la altura y la envergadura que amerita el cumpleaños de esta mamá grande, que es nuestra querida ciudad de Ocaña. Maravilloso. Hoy en día hay muchos comentarios sobre para qué sirven las conmemoraciones, para qué se hace esto, para qué se hace aquello. Queremos recordar, hablando de los 450 años de Ocaña, que hay dos leyes que preceden la conmemoración. En el año 68, una que fue la que se hizo con motivo de los 400 años de la Fundación de Ocaña, y la otra, la ley décima del año 77. Ambas leyes trajeron grandes beneficios, inversiones para Ocaña, como producto de la actividad legislativa y, digamos, la presión o el interés de la sociedad civil. Ojalá que los 450 años de Ocaña sean reflejados en una ley expedida por el Congreso de la República que nos traiga beneficios a todos y todos quedemos satisfechos, cosa difícil en nuestra tierra, pero Dios quiere que así se pueda. Lina María Forgioni nos acompaña hoy. Lina María Forgioni es comunicadora social, gestora cultural, especialista en marketing digital y en la parte organizacional. Bueno, y viene trabajando activamente hace bastante rato en un tema muy sensible para los ocañeros, que lamentablemente la institucionalidad no lo ha cogido a fondo, no lo ha digerido, no lo ha manejado bien, es nada menos que el turismo. Sobre el turismo hemos hecho algunos programas en cita con la cultura, pero resulta que hay unas novedades que se han presentado en los últimos meses que prácticamente no se conocen muy bien, pero es necesario volver a refrescárselas a las personas y a las instituciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito que recordemos todos, así a veces la gente sea un poco escéptica, que el turismo es factor de desarrollo económico y social de los pueblos. De hecho, en nuestro país hay varias ciudades, yo diría que bastantes ciudades, cuyo ingreso viene en su mayor parte por el turismo, por las empresas turísticas que se han desarrollado allí. En Ocaña, lamentablemente, no hemos llegado allá, pero vamos en camino de lograrlo. Entonces, Lina María Forgioni, qué buena tenerla aquí en cita con la cultura, compartiendo esta serie de experiencias que usted ha tenido, porque las tiene extraordinarias. Luego nos hablará de lo que pasó en Bogotá, en Anato, y lo que usted ha venido particularmente llevando a cabo. Es importante que Ocaña conozca la gente joven que le apuesta al desarrollo municipal. Bienvenida, Lina. Bueno, Luis Eduardo, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente para mí es muy importante tener este tipo de espacios donde podemos compartir con la comunidad el trabajo que hemos venido desarrollando desde hace, como lo decías, bastante tiempo. Es una iniciativa privada, arranca hace más o menos unos 3 años. Obviamente me conoces de trayectoria, sí, que es un trabajo de mucho más tiempo, pero digamos que formalmente hace 3 años se hace el lanzamiento de un proyecto que se llama Vive Ocaña, Tierra que Amaña. Digamos que hemos venido adelantando una serie de gestiones, de etapas de ese proyecto, y eso pues nos ha permitido, digamos, unos alcances importantes a este momento. Te quiero contar un poco de dónde nace la iniciativa y cómo han venido adelantándose esas etapas. Bueno, hace 3 años, digamos que de manera filantrópica y un poco con tu conocimiento, me acerco a la Academia de Historia en la búsqueda de generar un espacio digital que permitiera reunir gran parte de los textos que ustedes han venido desarrollando, historiadores, poetas, escritores, buscando que la gente encontrara en la web información positiva, información de valor, contenido de valor en las redes sociales. Estábamos en la era digital, estábamos iniciando, y pasaba que cuando entrabas a buscar en internet y ponías Ocaña en Google, lamentablemente lo que teníamos era noticias negativas de la región.
Entonces, en ese momento yo vivía en el exterior y cuando amigos me preguntaban sobre mi país y sobre mi región, era muy poca la información positiva que se encontraba. Entonces, pues soy comunicadora social con énfasis en comunicación organizacional y digamos que experta en el tema de marketing digital, y encuentro ahí una forma de generarle o aportar a la región desde el tema digital. Entonces inicia, como te digo, como un tema filantrópico, de reunir todos estos contenidos, de buscar recetas, de buscar poemas, canciones, escritores, y empezar a crear un portal web, básicamente para que las personas que buscaran información sobre la región encontraran ampliamente contenido. De ahí nace, y entonces el portal empieza a tener como mucho movimiento, empezamos a tener una cantidad de visitantes, más o menos 200 a 300 visitantes diarios, y empezamos a generar una comunicación por los mensajes internos de la página, donde empezamos a encontrar que hay una necesidad muy alta de los ocañeros que viven por fuera de Ocaña, del visitante ocasional y del turista que realmente quiere venir a conocer la región. Y entonces empiezan una serie de mensajes en donde nos dicen: requerimos información, requerimos operadores turísticos como tal, queremos saber si hay una agencia de viajes receptora, queremos conocer la oferta hotelera, queremos hacer un evento, somos una familia que vive en Canadá, salimos de Ocaña hace 15, 20 años y queremos regresar a la región y queremos que alguien nos opere el evento y nos organice el recorrido a la playa de Belén, a Ábrego. Y entonces empiezo a ver una oportunidad muy interesante que para mí era clara, pero que en ese momento no lo había definido como un proyecto de vida mío, uh-huh. Hablo personalmente. Entonces digo, bueno, ¿y por qué no generar a partir de esto realmente una empresa promotora de turismo en donde afiliemos a todos los operadores turísticos y podamos empezar, claro, a generar movimiento a partir de eso? Entonces, pues es una apuesta en donde, como te digo, mi fuerte es la comunicación, no el tema turístico como tal. No tengo formación en turismo. De hecho, en este momento me estoy formando con el SENA como emprendedora. Ese curso como tal está dirigido a espacios naturales, a la promoción de actividades turísticas en espacios naturales. Entonces empecé esa formación y de hecho en este momento logramos ya que el SENA nos mire de otra manera y nos otorgue el curso de guianza turística para profesionalizarnos. Hay que exactamente tocar ese punto, la importancia del SENA. Es decir, si la gente de Ocaña, algunas personas le han puesto un poco de interés al desarrollo del turismo, al turismo como fuente de desarrollo, yo creo que no han visto qué ha hecho el SENA al respecto. Y yo me quiero remontar a que el SENA fue la primera entidad que en Ocaña hizo un curso de guianza turística hace muchísimos años, ya hace bastantes años. Okay. Lamentablemente en aquel momento, Lina, no había campo de trabajo, no había campo laboral para esos muchachos y esas niñas que terminaron la guianza turística. Bueno, terminaron yéndose de Ocaña o dedicándose a otra cosa porque no había manera de emplearlos en algo, no había emprendimiento, digámoslo así. Creo que la visión del SENA cambió hoy en día y ya está apostándole al emprendimiento, tengo entendido, ¿no? Claro, y entonces este curso, pues ellos, el SENA acaba de terminar un curso de guianza turística, uh-huh, como curso, y acaba de abrir este, que es el que te digo que estoy tomando yo también, que es el de emprendedor en actividades turísticas en espacios naturales. Pero se abre la oportunidad para crear la tecnología, que ya es una profesionalización. Claro. Y entonces eso pues genera todo un tema interesantísimo, porque pueden ser o guías de parques naturales, o guías de viaje, o guías turísticos, auxiliares de información turística o auxiliares de información y servicio al cliente. Entonces eso genera ya, porque en este momento, ¿qué está pasando? No tenemos personal capacitado que haga una adecuada atención al visitante. No tenemos personal bilingüe capacitado para atender al visitante. Entonces esto genera y abre ya una puerta interesantísima, y además porque inmediatamente terminen, ya hay campo de acción para esa tecnología. O sea, realmente en este momento nosotros desde Viviocaña ya tenemos oportunidades de trabajo para este personal que se pueda profesionalizar. Son 18 meses, pero son 18 meses que nosotros sabemos que podemos ir trabajando paralelamente. Entonces ha sido interesantísimo porque a partir de este curso hemos creado los inventarios de los atractivos turísticos, hemos creado rutas, hemos podido proyectarlas y definir
presupuestos, inversión, cómo venderlo realmente, cómo generar atractivo desde fuera hacia la región. Entonces, ha sido supremamente interesante porque siento que hay un equipo de trabajo muy, muy interesado en esto y es un equipo joven, un equipo emprendedor. Eso es lo interesante, la gente joven le está apostando a lo que los adultos no le apostamos. Yo quiero hacer un recorderis, Lina, de la parte turística, es decir, cuando ese nombre de turismo comienza a funcionar aquí en la región de Ocaña. Hay una curiosa guía turística del norte de Santander de 1934. Wow. Es un documento bastante grande que tenía más de historiografía que de guía turística, pero de todos modos es la primera vez que uno ve el nombre de Ocaña metido en un libro que habla de turismo. Bueno, el tiempo pasa y el turismo queda como rezagado. Lo que decía hace rato, no hay operadores turísticos. La infraestructura hotelera está llamada a remodelarse, a modificarse. El hecho de que no tengamos guías turísticos, que por decir algo, lleguen al complejo histórico y hagan un recorrido hablando de la convención de Ocaña, de la arquitectura misma, del complejo histórico, que sean capaces de ir al santuario de la Torcoroma con la misma intención, hablar de la historia de la imagen, de cuándo se hizo la iglesia, por qué se hizo, dónde se hizo, todo eso. Ese hecho hace que uno se vea corto cuando llegan los turistas, no solamente los colombianos, sino los extranjeros, porque es casi que imposible la comunicación. Y ellos van a quedar siempre con la duda, ¿qué fue lo que pasó aquí? Hemos tenido experiencia de turistas venidos de Inglaterra, venidos de Alemania, de Francia, del Canadá, muy interesados en conocer ese pequeño pueblito que se llama Ocaña, donde ellos han leído que ocurrieron una serie de sucesos históricos y ellos quieren saber qué fue lo que pasó realmente. Hablaban de la Convención de Ocaña. ¿Qué pasó? Buenas gracias. ¿Qué pasó con la pelea de Bolívar y Santander que dio lugar a que se disgregara la Gran Colombia y que tuvo uno de sus escenarios jurídicos como en la Convención de Ocaña? Bueno, ellos querían aclaración de eso. Eso lo podemos hacer en el complejo histórico nosotros, porque estamos allí. Pero la pregunta es, cuando nosotros no estemos, cuando haya necesidad de llevar esas personas a un escenario de la explicación, de la profundización, ¿qué va a ocurrir? Entonces, por eso yo veo con tanto entusiasmo, porque de veras, Lina, que me siento muy entusiasmado, muy contento de que al fin se le esté dando cuerpo a esto. Bueno, la universidad ha hecho investigaciones, está el clúster turístico que hizo Marilce Pacheco con un grupo de estudiantes, la Cámara de Comercio ha hecho también algunos trabajos, pero como esto es como los partidos de fútbol. Se gana es con goles, no con los comentarios que hacen los cronistas deportivos en las emisoras. Hay que meter el gol y creo que se están metiendo goles en este sentido del turismo. Hay un antecedente, dos antecedentes jurídicos que siempre los hablamos en todas las reuniones, digamos porque son las herramientas sobre las cuales debe estructurarse como el panorama general del turismo en Ocaña. La ruta turística de la Gran Convención, creada por el Ministerio de Cultura con motivo de la primera etapa del Bicentenario de la Independencia, y la ordenanza que crea los corredores, anillos y circuitos turísticos de la provincia de Ocaña, cuyo ponente fue el doctor Manuel Salvador Alsina. La iniciativa de la ruta de la Gran Convención por un lado y por otro la ordenanza se han quedado prácticamente en letra muerta. Está la herramienta, están los recorridos y están las recomendaciones a las autoridades civiles de los municipios para que hagan acciones tendientes a consolidar, a fortalecer esas rutas que ahí se plantean. Bueno, yo creo, Lina, que te va a tocar otro trabajo grande, aparte de todo lo que vienes haciendo ya, y es cómo motivar, incentivar, yo no sé, convencer a los alcaldes municipales para que los alcaldes miren nuevamente estos instrumentos jurídicos y entiendan claramente que si se ponen en ejecución, van a tener esos municipios un gran ingreso por parte del turismo nacional e internacional. Lina, te espera una labor bastante compleja. Pues, digamos que ya
Viéndolo desde cifras, porque es que lo que ha pasado con el turismo no es solo, digamos que una preocupación a nivel de región, sino a nivel nacional. Porque ¿qué sucedió? Obviamente todo este tema del proceso de paz genera que pasemos de tener 1 millón de visitantes en el país el año 2016 y entre 2017 y 2018 aumentó a 6.500.000. En este momento el turismo pasó a ser el segundo renglón de la economía. Ajá. Y está casi que a la par de hidrocarburos, o sea, desplazó al banano, desplazó al café, y en este momento entonces es clarísimo, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene claro que ese renglón de la economía necesita inversión y necesita desarrollar nuevos destinos turísticos, y por eso en este momento todas las publicaciones internacionales y nacionales están generando contenido porque saben que es la oportunidad. ¿Qué acaba de pasar la semana pasada que fue importantísimo? Se lanza la aplicación Arranca, creo que se llama, permíteme reviso porque no me acuerdo. Arranca, es de la editorial Semana. ¿Y qué pasa con ellos? Hacen unas bitácoras de viaje, visitan todos esos nuevos destinos turísticos y gracias al digamos, la comunicación o la interrelación que generó la Corporación Mixta de Turismo, Cormixtur, uh-huh, con Somos Catatumbo y Provincia de Ocaña, logran que seamos incluidos como bitácora de viaje Ábrego, La Playa y Ocaña dentro de la app Arranca, que el eslogan es conoce la otra Colombia o la otra cara de Colombia, algo así. Entonces imagínate, ya en este momento todas esas publicaciones internacionales ya generaron un interés sobre la región que no existía antes, y hay que aprovechar toda esta etapa del posconflicto. Digamos que en este momento va a haber una inversión de 57.000 millones de pesos por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para quienes presentemos proyectos con nuevos destinos turísticos. Y nosotros tenemos algo adicional, y es que sabemos que Ocaña a nivel de atractivos necesita un desarrollo, uh-huh, pero estamos pegados a la playa de Belén, que es un pueblo de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, y eso genera inmediatamente también un interés adicional. Entonces tenemos que generar la ruta de la Gran Convención, pero ya operativamente. Ya operativamente, exactamente. No, sí, el papel, no en el papel. Bueno, aquí está esto, vamos a trabajar sobre esto. Y entonces, ¿qué fue lo que evidenciamos que mencionabas ahorita? Hicimos la presentación en Anato, ¿cierto? Y llegamos a Anato un poco a la expectativa de qué iba a suceder. Claro. Era la primera vez que yo estaba como Viveocaña, como promotora, junto con la Cámara de Comercio, haciendo la presentación de la ruta. Y lo que encontramos es que había cualquier cantidad de países, de agencias de viajes interesadas en nuestro destino. Tuvimos una cantidad de visitantes impresionante, no dimos abasto. En este momento están a la espera 1.500 cotizaciones de personas que están interesadas en venir. Claro, imagínate. Y que lo único que estaban buscando era un operador turístico que les generara la confianza para venir. Simplemente poder proveer un transporte, una guianza, un servicio hotelero, un servicio gastronómico, y era simplemente organizarlo, porque estaba. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Desarrollando esos operadores turísticos para que realmente sean prestadores idóneos del servicio. Porque en este momento, obviamente, estamos compitiendo con una cantidad de destinos que ya tienen muy adelantada, claro, la tarea. Por supuesto. Y que nosotros no nos podemos quedar atrás. Entonces, el servicio empieza desde el transporte que los moviliza acá, desde el taxista que los recibe en el terminal de transporte, desde la recepcionista que puede atenderlos en inglés o en español, ¿cierto? Y estamos nosotros trabajando en la apertura del punto de atención al visitante, en donde obviamente nosotros lo que buscamos es generar esa confianza y que nos puedan dirigir a nosotros esos turistas que obviamente el hotel en este momento no está preparado para atenderlos, pero que nosotros los podemos recibir y operar. Entonces, eso es interesantísimo porque eso no sucedía. Entonces, obviamente, una agencia de viajes que decide escoger este destino se quedaba sin comunicación y sin interrelación para poderlos operar. Entonces, digamos que eso es lo que hemos venido generando desde Viveocaña. Y pues, remontándome un poco a la historia que te estaba contando, ¿en qué momento hacemos esa transición? Cuando nos damos cuenta que efectivamente hay una necesidad, uh-huh, y que necesitábamos ser articular varios organismos, varias instituciones, varias entidades. Como lo decías, la universidad tenía una investigación adelantadísima, la Cámara de Comercio venía haciendo un montón de cosas, bueno, y empezamos
empezamos como a armar un rompecabezas, realmente fue eso. Y empezamos a generar interlocución, empezamos a hablar con el uno, con el otro, y empezamos a encontrar una cantidad, como lo dices, un montón de cosas que estaban en el papel y que nadie había puesto a trabajar ni a operar. Entonces allí arrancamos un trabajo interesantísimo y en ese momento ya nos configuramos como empresa promotora de turismo. Y entonces encontramos allí una oportunidad adicional y era desarrollar la parte digital de esos operadores turísticos, porque obviamente yo estoy buscando un turista nacional o internacional y le voy a remitir el destino, la información la va a encontrar en la web. Y entonces necesitábamos crear un portal lo suficientemente robusto, con muy buen contenido, con muy buen material fotográfico para que realmente fuera atractivo. Entonces de ahí pues nace el desarrollo de todo este material. De todo este material que es interesantísimo porque es decir, vale la pena señalar esto. Están los imanes con unas fotos bellísimas de Ocaña, están las fotografías también muy interesantes y hay una particularidad que es la Semana Santa, que es para nosotros por supuesto uno de los íconos en materia de celebraciones. Y mira que quisimos rescatar algo que es digamos que icónico y simbólico, que es todo el tema de las postales. Las postales como tal, que puedas enviar una postal con una fotografía de Ocaña, con el sobre, con el escudo de Ocaña, y que un ocañero fuera de Ocaña a nivel nacional o internacional reciba esto, pues esto es un regalo para el corazón. Entonces, y ha sido muy bonito porque realmente hemos venido desarrollando un material interesante, ya tenemos varios fotógrafos que vienen desarrollando materiales y ya estamos desarrollando una línea gruesa de material de merchandising de Ocaña. Entonces, desde los esferos hasta los mugs, desde las camisetas hasta los sombreros, y es como generar todo ese material para que el visitante pueda llevarse su souvenir, y que eso es otra cosa que está pasando, que llegan y no encuentran. A eso me iba a referir. Uh-huh. En algún momento, yo sé si te acuerdas, en la plaza principal de Ocaña, por ahí hubo un local que vendía una camiseta, cositas con esto, Ocañera, con se llamaba, y era, sí. Generaba ahí. Y generaba unos ingresos porque no había más sino eso. Así es. Es decir, siempre que llegan los visitantes, lo primero que preguntan es, bueno, ¿y dónde consigo cosas de Ocaña? Camisetas, esferos, pocillos. Bueno, libros. ¿Dónde están los libros de los autores ocañeros? ¿Dónde está la música que producen los ocañeros? Y resulta que hay muchísima, toda dispersa, y para poder conseguir un CD de uno de nuestros amigos habría que llamarlo por teléfono, por favor mire que aquí hay tres personas que le quieren comprar eso. Para mí ha sido eso uno de los tal vez de los problemas mayores cuando llega el turista, no encuentra dónde dónde está centralizada toda esa amalgama y esa producción regional. Exacto, porque es artesanal, es gastronómica, es literaria. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y aprovecho el espacio para hacer una invitación. Todos los productores, artesanos, productores gastronómicos, bueno, de todo tipo de material que pueda posicionar a Ocaña y mostrar la imagen positiva de Ocaña, pueden hacernos llegar su portafolio de servicios. Nosotros vamos a tener un espacio un espacio para que puedan presentar todos sus productos y hacer un acompañamiento incluso para que esos productos se puedan vender fuera de Ocaña. Entonces pueden buscarnos en las oficinas de Vive Ocaña. Nosotros estamos haciendo la revisión de cada uno de esos productos en cuanto a calidad, en cuanto a durabilidad, en materiales y todo esto, y de acuerdo a eso hacemos el acopio, y en muy poco tiempo ya vamos a tener la tienda abierta para poder ofrecer todos esos productos. Pero ¿cómo ingresa el ciudadano común a la página? ¿Qué mecanismo hay? ¿Algún mecanismo especial? ¿Qué tipo de mecanismo hay? Entonces, te contaba, sí. Inicia el portal informativo, que es www.viveocana.com. Ocana, porque la ñ en ese momento no funcionaba en internet, entonces viveocana.com, y ese portal es informativo, es turístico, es histórico y es comercial. Entonces allí el turista va a entrar y va a encontrar la oferta como tal del destino, va a encontrar la oferta comercial, hotelera, gastronómica, de productos, de servicios, de todo lo que necesita para movilizarse, porque incluso nosotros contestamos preguntas hasta ¿Ocaña tiene hospital de tercer nivel? Voy con un grupo de personas mayores de 70 años y requiero que haya un hospital de tercer nivel en el destino. Ese tipo de preguntas y ese tipo de banco de información lo estamos manejando desde Y hay que hacerlo porque es que el turista
turista quiere saber todo, y requiere información adicional de la aparentemente, entre comillas, turística, información adicional y complementaria. Por entonces, por eso, Viveocaña además cumple esa función comercial. Entonces, también invitamos a todos los empresarios, a toda la industria, que pueda tener algún tipo de servicio que pueda funcionar para el visitante, porque lo que te digo, tenemos tres tipos de visitantes. El ocañero que vive fuera de Ocaña y regresa periódicamente, el ocañero que se fue definitivamente y viene solo en vacaciones o quiere regresar a hacer un recorrido por Ocaña porque pues quiere visitar sus raíces, el visitante ocasional, el vendedor, el visitador médico, ese tipo de personas que de todas maneras dentro de sus espacios hacen turismo. Y finalmente el turista que sí viene a explorar y a hacer un recorrido de los atractivos turísticos. Entonces digamos que es una amalgama y cada uno tiene unas necesidades diferentes y unos tipos de servicios diferentes. Entonces los hemos venido segmentando y en eso es que hemos venido trabajando para saber qué podemos ofrecer. Entonces tenemos rutas cortas, rutas largas, ruta de un día, ruta de dos días, ruta de cinco días, ruta de 15 días. O sea, podemos ofrecer cualquier tipo de servicios. Y el destino da para todo. Por supuesto que sí. Porque es que en este momento tenemos turismo religioso, turismo ecológico, turismo de aventura y obviamente turismo histórico. Los museos generan una atracción importantísima. Los últimos turistas que hemos traído, al hacer la evaluación, lo que nos dicen es lo que más nos impactó fue el tema de turismo histórico. No teníamos ni idea que Ocaña tenía tanto para contar. Entonces eso ha sido interesantísimo y las agencias de viajes han venido generando mayor interés y obviamente, como te digo, Anato fue una vitrina espectacular. Extraordinario, porque yo quiero, antes de cerrar, que hablemos de la famosa Ruta de la Fe, porque muchos ocañeros no conocen qué fue lo que ocurrió en Anato en Bogotá, ¿no? Bueno, entonces te cuento. Digamos que en las etapas del proyecto inicia el portal www.viveocaña.com, que en este momento cualquier persona que ingrese a Google como buscador universal pone Ocaña y inmediatamente le genera nuestra página. Entonces esa página se viene nutriendo, actualizando, generando contenidos de valor precisamente para que el visitante pueda encontrar cualquier tipo de información. Luego, sabíamos que necesitábamos generar un material impreso, porque los hoteles o las empresas de transporte nos decían, llegan a nuestro counter y nos preguntan qué podemos visitar, y como no hay un punto de atención al visitante, un punto de información turística, no sabemos a dónde redireccionarlos. Entonces, de ahí pues nace la idea de generar la guía turística y comercial, que cumple pues precisamente esa función. Generamos ese material, generamos los mapas, y a partir de eso, pues empezamos a recibir ya grupos de visitantes. Entonces en febrero pues ya estaba Anato como primer evento importante de turismo del año. La Cámara de Comercio siempre ha hecho presencia a través de la Corporación de Turismo de Cúcuta y pues nos abre la posibilidad, tocamos las puertas y nos dicen sí, podemos estar dentro del stand y vámonos con la ruta de la Gran Convención, que es lo que nosotros promocionamos acá. Y entonces, pues como te cuento, llevábamos tres novedades. Una, que llevábamos la aplicación. Nosotros acabamos de lanzar una aplicación que se llama Yilu. Y Yilu es un aplicativo móvil con el directorio comercial y con todos los mapas de georreferenciación con los cuales te puedes mover por la ciudad sin necesitar un guía. Entonces eso generaba pues obviamente una novedad interesante. Y la Cámara de Comercio llevaba una aplicación adicional que fueron las historias de realidad virtual aumentada. Exactamente, interesantísimo que también. Solamente leyendo un código QR podías conocer la historia del complejo de la Gran Convención o de la Columna de los Esclavos o del Santuario del Agua de la Virgen. Entonces, claro, ¿qué pasa con nuestro stand? Que genera toda una novedad, porque a nivel tecnológico uno de los destinos menos conocidos tiene la mejor oferta a nivel tecnológico. Y pues teníamos claro que nosotros teníamos que estar en las nuevas tecnologías y que la única forma de posicionarnos rápidamente era generando comunicación digital. Entonces yo aprovecho todo mi background y todo mi tema académico para ponerlo al servicio del turismo y en este momento pues digo que es como el plus que hemos tenido y la razón por la cual nos hemos dado a conocer rápidamente. Entonces, ¿qué pasa en Anato? Fueron tres días de exposición y tres días donde, como te digo, recibimos visitantes de otros países, agencias de viajes a nivel nacional. Y en este momento, como te digo, están ávidos y esperando que los operadores de turismo generen cotizaciones y son más de 1.500 empresas que están en este momento interesadas.
Entonces eso fue realmente importantísimo. Para quienes no lo conocen, ANATO es la feria de turismo más importante de Latinoamérica y la segunda del mundo. Y realmente es una vitrina como tal, y ahí el destino que se presenta la rompe como... Claro, como... y tiene ya su lógicamente su divulgación por parte de ellos. Exacto. Bueno, Lina, vamos a tener que hablar en otra ocasión, porque el tema es interesante, no solamente como tema turístico especialmente, sino también como parte de la economía local y regional. Maravilloso. Entonces, pero te voy a cerrar con dos cositas chiquitas porque fue muy interesante lo que sucedió en ANATO. Entonces, ¿qué pasa? La Cámara de Comercio venía generando ya un movimiento a nivel de rutas de la fe y buscando que el tema de turismo religioso fuera integrado. Y en ese momento, durante la feria, logramos, por el movimiento que tuvimos, volcar la mirada ya, y cuando nos preguntan cuál es el atractivo religioso que ustedes tienen, y hablamos de la Virgen de Torcoroma y hablamos de Jesús cautivo, si tú te pones a mirar cifras, la Virgen de Guadalupe en este momento está recibiendo 5.000 visitas por minuto. El año pasado rompieron el récord con 20 millones de visitas al año. Y nosotros somos la única Virgen aparecida, la segunda después de Guadalupe, reconocida por el Vaticano. Cuando yo cuento esa historia al ministerio, y obviamente Yamit de la Cámara de Comercio pues hace todo el refuerzo de todo el proceso que él venía haciendo, inmediatamente el ministerio nos sienta un equipo de trabajo en la feria, recoge la información e inmediatamente nos integra dentro de la ruta de la feria. Entonces eso ya pues es un avance gigantesco y ya para esta Semana Santa ya estamos incluidos en las rutas de la fe con una promoción a nivel nacional importantísima. Entonces extraordinario. Eso fue extraordinario. Entonces con esto cerramos, porque es bueno refrescar nuevamente la memoria de la teleaudiencia. Gente joven trabajando por el desarrollo de Ocaña desde el turismo. Nos vemos en la próxima emisión de Cita con la Cultura. Mil gracias, Lina, por acompañarnos. Muchas gracias, Luis Eduardo, encantadísima, y aquí me tendrás cada vez que se pueda para hablar del tema.